Hola, ¿qué tal, amigos de Chiras Pelas? Y bueno, ya continuamos aquí en el programa y hoy tenemos un invitado, unos invitados muy grandes, y no de edad, sino que por trayectoria, porque ellos son muy jóvenes, ellos son reconocidos, que han ganado discos de oro, de platino, de el de diamante se lo habían llevado, pero la policía los agarró a las 2 horas, pero se nos quitaron cuando se les iba a llevar. Y hoy tenemos aquí a los cadetes de Linares de Lupe Tijerina. Así es, a ver. Cadetes de Linares de Lupe Tijerina. Aquí tenemos a Lupe Tijerina, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días, buenas tardes. Estamos con ustedes, amigos, saludándolos de aquí de Guadalajara, Jalisco, de Videorola. Música para tus ojos. Música para tus ojos. Estamos platicando con Miguelito y pues un saludo para todo California, para todo Estados Unidos y parte de nuestro México querido. Lindo y querido, nunca te voy a olvidar. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo empezó el proyecto? ¿Quién fue el que dijo, ya sé que es usted, pero cómo se le surgió la idea de decir, yo quiero hacer una agrupación y la visualizo así, y en tanto tiempo y tan? Bueno, comenzamos en 1973, por allá en la ciudad de Linares, Nuevo León, Homero Guerrero y un servidor, Lupe Tijerina. Lo cual que el 82 murió Homero Guerrero en un accidente que tuvimos de carretera y pues seguí yo con la bandera y con la camiseta bien puesta. Seguimos con todos los muchachos que están con nosotros. Uno, Mario tiene 32 años ya conmigo de acompañante. Tiene mi compadre, es el Verasti, es el del bass, tiene 22, y Chago Sierra, Santiago Sierra Prado de Linares, tiene 5 años, no, ya va para más, ¿verdad? Bueno, es del 99. Es del 99, está con nosotros. Ah, se salió y se va, bueno. Ya volvieron. Lo salieron. Hace 5 años que volvieron. Sí, bueno. Y estamos trabajando muy a gusto. Mi ahijado, también me falta otro. Mi ahijado Mario Mireles Jr. ¿El que come croquetas? En la batería, el que come croquetas. Sí. El que comió. Comió, ya lo de chiquito. Por eso creció mucho. Comió la panza a la mamá un año y medio. Por eso salió grandote. A Miguelito se lo conté en confianza. Fíjese, claro, nomás, qué confianza le voy a seguir haciendo. Digo, ¿por qué está tan grandote? Le digo, pues que de chiquito. Yo le pedí permiso. Claro que sí, la hace crear. Sí, pues está grandote, pero es muy bueno. Sí, muy noble. Pues de aquí todos son muy buenos y de todas las cualidades de personas. Son sencillos, carismáticos y no son argentinos. Y. Y tienen mucho talento ustedes. Gracias. ¿Cómo se siente de que ya todos los conocen, los admiran y ya hasta otros se quieren pasar de lanza haciéndose pasar por ustedes? Fíjate que sí, esa pregunta. Sí, bueno, pues Mario Mireles. Muchas gracias, Lupe. Miguelito, ese es un clamor que traemos actualmente, ¿verdad? Tuvimos un problema hace 6-7 años acá en Cuernavaca, todo el mundo se dio cuenta. Salimos por cuestiones de seguridad hacia la Unión Americana, duramos más de 6 años sin venir a México, tenemos apenas un año que entramos, y a raíz de eso creció la piratería porque creían que Lupe ya nunca iba a volver acá a reclamarles. Hoy venimos no a reclamarles, a recuperar lo que es nuestro, lo que es de Lupe Tijerina, a quitar todo ese pirateaje. Desgraciadamente hemos visto muchas empresas, inclusive estaciones de radio, que se prostituyen simplemente por no pagar o porque a ellos les dan dinero, llevan piratería y no se vale. El sacrificio de Lupe Tijerina y los años que nosotros tenemos con él y que lo que hemos pasado, nos han asaltado, hemos estado a punto de perder la vida, hemos a punto de caernos de aviones. Oye, todo eso es un sacrificio. Perdimos un compañero Homero Guerrero de la Cerda. Accidente de carretera. Así es. Entonces,
nos ha costado. Nos ha costado mucho el estar horas y horas en los estudios grabando y llevando a las casas el material que han escuchado, que escuchas durante 40 años. Todo es un sacrificio grande para que otro venga y diga, se lo robe nomás porque lo puede imitar. Y es como te dije a ti, Miguelito, imitar es fácil. Imitar es fácil. Pero igualar. Pero y tener el talento. Pero crear con talento canciones que le lleguen al corazón del pueblo, esa es la diferencia. Lupe Tijerina para nosotros es un ícono y es una persona que admiramos y queremos muchísimo nosotros como compañeros. Pero él es el general. Él es el ícono, él es el guía, es la cabeza de esta máquina. Dirían los Tigres del Norte, el jefe de jefes. El jefe de jefes. Grandes amigos de nosotros, de Lupe, personales de los Tigres del Norte. Le enviamos un saludo, porque ellos viven acá también en California. Y les enviamos un saludo. Y pues, esa es parte de la historia, ¿no? Hemos estado luchando contra tanta piratería, pero vamos, las leyes son muy suaves. No hay una ley que pegue directo. Tenemos que andar detrás de ellos, con un abogado llegando al lugar y parándolos, e inclusive metiéndolos a la cárcel. No hay una ley que los pueda seguir nomás. Oiga, en tal parte, por favor, por como ley. No la hay. Tenemos que andar pegados, tumbando uno por uno, y es una ardua labor, la verdad. Desgraciadamente aquí en México no hay cosas así, pero yo creo que en Estados Unidos es cuando, no sé si les ha pasado, pero allá hay más ley acerca de la piratería, ¿no? Sí, así es, definitivamente allá estamos avanzando un poquito más. También hay piratería, también hay, pero sí le hemos pegado más duro allá. Aquí estamos apenas viniendo, vamos a entrar a atacar, ya tenemos abogados, estamos creando un buffet con delegados. Pero buffet italiano, mexicano o... Porque vamos a hacerlo nopalero. Un buffet nopalero. Para pegarle con nopales a cada pirata que anda ahí. Y para pegarle un nopalazo al Donald Trump para que se le quite. También. Con espinas. Como Vicente Fernández, que dice que él en su casa llega la gente y le dice, chente, ¿dónde está el baño? Y le dice, al fondo, en el cerro. Y que cuando llegan no se limpian con papelito, se limpian con nopal. Que por nopal limpia, rasca y desenreda. Ay, pues. La buena esa. Y luego de que una vez se cayó y que lo bueno que no le llegó mucho, no había mucho defecación y nomás le llegó a los tobillos, pero lo malo fue que se cayó de cabeza. Ah, bueno. Cara. Está bien. Y en sus más de 40 años de carrera, ¿qué les hace falta o qué esperan ustedes que les hace falta por cumplir? ¿Algún sueño todavía? Pues seguirle dando más música a toda nuestra gente y visitarlos, a todos los que están, por alguna razón no pueden venir a México, llevamos un poco de un pedacito de México allá para Nueva York. Acabamos de regresar por allá, les dio mucho gusto a mucha gente que tenía años de no venir para México, y les dio mucho gusto porque teníamos nosotros también pues mucho tiempo de no visitar Nueva York, y pues hay mucha gente hispana donde quiera de en Estados Unidos, gente que también habíamos visto por allá en Guatemala. Y nos los encontramos en el norte de Texas, en Dallas, en Houston. Hay mucha gente que, pues anda la gente para allá y para acá también como nosotros. Pero donde quiera que están, tenemos que ir a visitarlos. Y pues con mucho gusto lo hacemos porque nos siguen aplaudiendo como desde el primer día que empezamos a subir a un escenario, y pues les damos las gracias a toda la gente, y anticipadamente a la gente de California, porque vamos muy pronto para allá. Sí, allá los vamos a estar esperando todo el público, y nosotros los vamos a estar esperando para que les vaya muy bien allá, porque es un territorio que ustedes ya conquistaron, entonces nomás van a saludar, sí, a todos, a refrendar todos los caminos nuevos a todas las nuevas generaciones, porque yo creo que muchos de ustedes, muchas generaciones nuevas, tal vez si las han escuchado, y en fiestas y en todo, porque en toda la fiesta suena el palomillo o canciones así. Palomito, los dos amigos y todo, ya niños como
como estos niñitos que andan ahí, ahí de 3 años o 4 ya cantan el currucú, el currucú. Sí, y pues nos da mucho gusto, que no hemos trabajado en vano el tiempo que tenemos, que son 42 años ya, una trayectoria bastante grande. Sí, no somos, o sea, traemos de yo soy el más viejito. No, el más viejito es Chabelo. El más viejito es Chabelo. Dice que cuando llegó Diosito a hacer la creación, ¿eh?, y dijeron, ¿y quién es ese? Pues no sé, ese ya estaba cuando yo llegué. ¿Cuánto te gusta de cada canción? El palomito que ponen en todas las fiestas. El currucú. ¿Sabes tocarlo? No. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y ustedes? Ya lo saqué. ¿Y ustedes con 48? No, 42. 42 discos y todos. Ah, no, discos son 44. 44 discos. 42 años de trayectoria. Wow. Son 38 películas. 38 películas. 38 películas. 18 discos de oro. 18 discos. 3 de platino. Un diamante. Así es. Ustedes se merecían primero el Oscar que Leonardo DiCaprio. Por tanta película que han salido. Mira, de eso te puedo platicar un poquito. Yo creo que hay cierta injusticia. Yo creo que alguien... ¿Invitan al público latino? Aparte, por ejemplo, los Grammys, todo eso, pues invitan a grupos a darles un reconocimiento y hacen mucho. No hay justicia en eso. Yo siento que de veras se comentan en todos lados de que pues las compañías o ellos mismos pagan para estar ahí. A veces pienso yo que es cierto, porque una institución como Cadetes de Linares, que todo mundo en México ha cantado alguna vez una canción, o que todo el mundo en México tiene un disco o una USB con música de Cadetes de Linares, yo creo que es injusto que no le hayan hecho un reconocimiento a Lupe Tijerina por todo lo que le ha aportado a la música norteña. O sea, no hay un hogar en México que no se haya escuchado la música de Cadetes de Linares. Y te aseguro que hay muchos hogares también en Centro y en Sudamérica. Nos habla gente de Argentina, nos habla gente de Brasil, nos han hablado gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay. En las páginas sociales nos hacen saber que la música de Cadetes de Linares está también allá, y que por qué no vamos para allá, que hay mucho público allá. Estamos proyectando eso, pero a lo que voy es de que es una injusticia que no se le haya dado un reconocimiento a un ícono tan importante de México, de la música regional. Yo creo que artistas que llegan ahí, que les dan un reconocimiento por principios, deberían de decir de perdido dedicado para Lupe Tijerina, porque muchos de los que están ahí nacieron musicalmente escuchando la música de Cadetes de Linares. Pues eso es cierto, porque antes no había en los Grammys, entonces no tomaban en cuenta el regional mexicano. Entonces, según yo, es por eso que Pepe Garza sacó los premios de la radio. Pero ustedes se merecen un gran homenaje. Pues lo esperamos, seguimos esperándolo. Este es mi homenaje para ustedes. Muchas gracias. Mucho cariño. Y ya para despedirnos, ya para que se vayan a descansar a sus casitas o hoteles, ¿algo para finalizar? Pues nada más que sigan escuchando tu programa y que los esperamos muy pronto con otra entrevista para seguir platicando con el público de todas partes de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Un saludo de parte de Lupe Tijerina y Cadetes de Linares. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí y... Falta mi despedida. Despedida. Yo también me quiero despedir. Bueno, ok. Oye, Miguelito, yo nomás quiero decirte, hay mucha gente que no nos quiere en Estados Unidos, como ese Donald Trump. Pelos de lote. Pero hay mucha gente que sí nos quiere, ¿verdad? Pero estás hay mucha gente que sí nos quiere, los americanos, hay muchos que sí nos aprecian, que valoran el esfuerzo del mexicano, pero yo nomás voy a pedirles esto a través de tu entrevista, de tu radio, de tu medio de comunicación, a los mismos mexicanos, que no se dejen burlar,
bastante hacen otros de otros países, gente ajena a nuestra raza, en menospreciarnos, en querernos humillar, como para que nuestros propios hermanos, la misma raza mexicana, se burle de nosotros. Vaya, mi mensaje es: no te dejes engañar, no permitas que se burlen de ti, no permitas que te lleve piratería. Cuando anuncian Cadetes de Linares, solamente hay un original, se llama Lupe Tijerina. No sé, hay mucha piratería por todos lados, pero el grupo más clonado de todo el universo es Cadetes de Linares. Por eso te pedimos encarecidamente que fijes muy bien y que protestes, porque en Estados Unidos puedes protestar cuando te llevan un pirata, porque te dicen: vamos a presentar a Cadetes de Linares, y te llevan una piratería. Puedes protestar y puedes demandarlos inclusive. No se dejen engañar. Defiendan su dignidad, su orgullo, su pesito que pagaron ahí, y su patria también. Sí, que no te den gato por liebre, mexicano. Estás allá, defiende tus derechos. A todos esos promotores, ¿para qué andar con la piratería? Si pueden tener a Lupe Tijerina, al original, échanos una llamada a los medios de comunicación. Ahí están las páginas Facebook. Ahí está. Denos sus redes sociales. Sí, claro que sí. En Facebook, Los Cadetes de Linares de Lupe Tijerina. Página verificada con la palomita azul. Y también en Instagram también sale ya la palomita azul, está verificada. En Twitter es Cadetes, la D nada más, Cadetes de Linares, arroba Twitter. Uh-huh. Estamos en Instagram, ahí nos pueden localizar, empresarios. No queremos. Chequen la palomita azul, porque también hay páginas falsas. Sí. Ahora vamos a hacer un corrido que sea el palomito, pero azul. Y muchas gracias, se lo agradezco. Y pues ese es Miguelito Azul. Miguelito Azul, mira cómo te traje. Ahora faltas tú despedirte. Pues bueno, yo nomás quiero decir que pues sigan la música de Cadetes y, como dijo Mario, no se dejen engañar. Así es. Y recuerden, niños, coman frutos y verduras y escuchen música de Cadetes. Y vamos a escuchar una canción. ¿Qué canción quiere escuchar? Aquí estamos, no hay programador, yo pongo la que quiera. A ver, vale. Vamos a escuchar la canción de... ¿Cuál? ¿La vas a poner? El palomito. Pues el palomito. El palomito. Prenda querida. Ah, bueno. Prenda querida. Vámonos. El palomito y prenda querida. Sí. Yo soy Miguelín y esto es Chiras Pelas, y tenemos de grandes invitados a... Cadetes de Linares de Lupe Tijerina. Los originales, ¿eh? Claro. Solamente hay un grupo Cadetes de Linares en todo el mundo. Lo demás... es piratería. Exacto, y con eso nos despedimos. Coman frutas y verduras. Gracias. Thank you.
lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar. Libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida que me quiera yo más. La historia de siempre de un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. La historia de siempre de un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás.